Entre las 40 encuestas que se hizo, hay cuatro lugares que pues produce su propia pasta. Es un 10% de las 40, ¿no? Entonces es demasiado. Y bueno, yo pensé, bueno, entonces no es una innovación. Y sí, a la vez sí es una innovación porque, por ejemplo, ellos ofrecen el producto simplemente para sus comensales y nosotros no. Nosotros queremos que llegue a hogares como cualquier familia. Queremos que también se dé a conocer, que no solo sea para él, no sé, vino un italiano y solo él puede comer en el restaurante la pasta, no, queremos que llegue a los hogares también de nosotros como chiapanecos. Y pues entre nuestros valores como empresa queremos tener respeto, confianza, honestidad, responsabilidad, optimismo, lealtad, gratitud y trabajo en equipo. Creo que eso sí es demasiado importante, tener valores en una empresa, es creo que la base. Una de las cosas que yo leía, y gracias también a la licenciada, es que leí sobre la tenacidad. El emprendedor debe de tener demasiada tenacidad para lograr el objetivo a donde quiere llegar. Y ahí decía, es como una bola de nieve. En vez de ir en declive, es ir para arriba. Y pues tienes que ir subiendo tú y cuesta. A mí, a la empresa le ha costado muchísimo conseguir un cliente, luego otro y luego otro. Desde el inicio se pensó trabajar como modo distribuidor, ser proveedores para algún restaurante y de esos que encontramos como el Nona Narisa, la Villa de Baco, el Pan Óptico, Libre Café, que nos aceptaron el producto, pues dijimos, bueno, ya tenemos estos, sin embargo ellos nos fueron recomendando con amigos. Y así se empezó a hacer como la cadenita y se empezó a conocer, nada más que era así la pasta de la chica esta, no era, no teníamos ni marca. No teníamos nombre y pues así comenzamos nosotros. Y bueno, el modelo de nuestro negocio, pues todo se puede lograr un éxito siempre y cuando hay que reforzar, reagrupar e investigar. Es muy importante todo esto porque pues una empresa que produzca realmente productos orgánicos, pues realmente sí es muy importante. En cuanto al empaque y la etiqueta, mucha gente a mí me propuso que en algún momento, en algún futuro, utilizáramos empaques biodegradables, en este caso de papa, o también venderlo a granel. Ahorita no lo podemos hacer, pues también por el dinero, porque el empaque en bolsas orgánicas de papa, pues sí es muy caro. Y pues por el momento estamos ofreciendo esto, pero sí, en un futuro a lo mejor podamos tener algo más ecológico. Pero sí, esa es la